No parece eso por la quinta. Bueno, mientras pasa esto, ve un momento por agua. Que me estoy muriendo de sal. Llevo aquí las tonterías a un buen rato. Llevo casi 3 horas. Ahora mismo vengo, voy a ir por agua. Vaya Dave, ha llegado rápido. Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que más o menos, con mímica, nos han explicado que este le ha pedido que pesque para su restaurante de sushi. De pesca crudo. Bueno, no gastan ni cocinero. Así que bueno, dice, vaya Dave, ha llegado rápido. Bueno, me dijeron que me diera prisa, estaba de vacaciones, ¿sabes? Y bien, ¿dónde está el sushi? No te apresures, echa un vistazo. Mira esa gran fosa azul, nunca he visto nada igual. Pero no tenga muchas conversaciones con tu rana. Voy a hacer una cosilla. Ahí. Dave de Diver. Primer contacto, vamos a poner el primer contacto. Contacto, Dave de River, ¿es de River? De Diver. ¿Qué significa Diver? Voy a quitar lo de la emulación. ¿De Diver qué? ¿Quién sabe lo que es de Diver? El submarinista Diver. ¿Ven? Wow. Esto podría ser una oportunidad de negocio fantástica. ¿Qué tipo de negocio? Bueno, podemos hablar de eso más adelante. He oído que te has tomado un descanso del buceo. Y si te animas de nuevo, yo te guiaré desde aquí. Adelante, tírate. Esto me da mala espina. Un bar de sushi en la fosa azul. Muévete hacia la flecha con muy bien. Arriba y abajo no se pone nada. Buceo con espacio. Pez mariposa pirámide. Bueno. Tiene un gran triángulo blanco perfilado en el cuerpo.
No sé lo que ha hecho. Tiene buena pinta el juego. Está en buena forma. Jaja. Venga, ahora tira un poco si le cabrón, el tío. Se ha reído porque es gordo. Si estáis gordos, como me pasa a mí, y se ríen, eso está riendo de vosotros. Intente llegar a la zona señalada. Con Shift puedes moverte más rápido. Recuerda que así consumirás más oxígeno. Entonces no gasto oxígeno. De nadar hacia el lugar indicado. O sea que no, va a ir despacito. Prisa. Bien, parece que no estás para nada oxidado. Te mueves como pez en el agua. Ajá. Otra vez le he dicho gordo. Esa cabra. Ahora practicamos con el arma que necesitarás en determinadas situaciones. El cuchillo de buceo. Prueba usar la daga contra peces más pequeños. Puedes usar la tecla, el botón. Será el botón izquierdo del ratón. Malditas hay. Bien hecho, rápido y sin contratiempo. Mira hasta la música. A ver. Por último, no te habrás olvidado de cómo se usa el arpón. El arpón lleva mucho tiempo sin usar uno. Primero se apuntaba, ¿no? Y luego parece que va a necesitar practicar un poco. Prueba usar el arpón para atrapar tres peces, por ejemplo. Apunta con botón derecho y dispara con botón izquierdo. Ahora lo vamos a hacer. Vale, un segundito. A ver si puedo. No puedo. Puedo sacar el menú. Toma, mi primer pescado. Es cirujano real. Usa arpón para capturar peces. Ah, vale. Uy. A ver, ese es Rosita. Es Rosita. Vale. Vamos a buscar un paraguay. Ahí. Hostia, se ha escapado. No, ahí no llego. Espérate. Ah, espérate. Toma, lo he pillado. Seguro que vuelves a cogerle el tranquillo rápido. Venía, vuelve al barco. Ahora sí está entretenido. Bueno. Bien, ahora que lo has dominado, hablemos de negocio. Dave, a ti te encanta el sushi, ¿verdad? Mm. Pues claro, ese pescado tan blandito acompañado de un arroz untuoso. Tío, es de lo mejorcito. Pues escucha, te tengo un amigo que es cocinero de sushi, pero dejó de trabajar una temporada. Tiene la lengua un pelín afilada y pierde los papeles muy rápido, pero sus habilidades no tienen rival en todo el mundo. Y aquí mismo es donde he abierto con mi amigo un restaurante que vende un sushi sin par. Tenemos la pinta, cobra. El sushi que vendemos aquí está hecho de pescado fresco capturado en la fosa azul, donde se encuentran peces de todo el mundo. ¿No crees que la gente se volverá loca por él? ¡Yam! Yo ya estoy deseando hincarle dientes. Supongo, así que, ¿por qué no te unes también a la aventura? ¿Qué opinas? Me encanta comer, pero no tengo ni idea sobre cocinar. No tienes de qué preocuparte, el restaurante está listo. Lo único que tienes que hacer es bucear para conseguir los ingredientes. No suena mal, ¿verdad? Si lo rechazamos, acaba el juego. Así que puedo comer todo el sushi que quiera. Sí, claro, mientras lo paga. No puedo esperar a probar el restaurante de sushi al lado de la fosa azul. Será cabrón eso, tío. Se suponía que habría esta noche, pero no estoy seguro de que esté listo. Vayamos a hablar al restaurante. Muy bien. Sushi. ¿Esto qué? Abuelo multimedia. Comenta, se oye bien. Sí, pero la musiquita a veces sube. Oye, Bancho, estamos listos para la apertura. Como puedes ver, justo a tiempo. Oye, ¿ya está listo? ¿Quién eres tú? Ah, eres el pescador del que me habló Cobra. Bueno, más que pescar, buceo. Vale, en cualquier caso, es un placer. Me llamo Bancho. ¿Y te gusta el sushi? Me encanta, ventresca de atún, anguila, erizo. Es que solo de pensarlo se me hace la boca agua. La mediocridad que esperaba. El sushi es una comida que combina el alma de la tierra y del mar. Simboliza a la mismísima naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las personas solo han probado el sushi más simple y tú no eres excepción. Qué vacía aquella vida en la que jamás saboreas las bondades que ofrece la madre naturaleza. Cromwell 1111. Mi vocación es compartir esa bondad. Comenta, Bancho habla a eructos. Hombre, tío, ¿qué ha pasado?
a tomar viento. ¿Un terremoto? Vaya, el interior está hecho un desastre. Sí, parece que vamos a tener que aplazar la apertura de hoy. ¿Sabes? Me he fundido todo mi dinero en la apertura del restaurante. Tendré que recuperar las pérdidas de la reparación haciendo negocio. En este estado. Al fin y al cabo, lo importante en un restaurante es el sabor. Primero necesitamos los ingredientes. ¿Has traído algo? Bueno, acabo de atascar unos peces. Otra hora no se me quita la cabeza los eructos. Solo tres peces. Con esto no tenemos ni para empezar a servir a los clientes. Primero va a capturar siete peces más. Siete peces más. Ah, por cierto, el restaurante solo abrirá a la tarde. No bajarán eso la venta. ¿Crees que deberíamos aceptar clientes sin estar preparados? Solo para ganar algo más de dinero. El deber de un chef es preparar la mejor comida posible. Con esmero y cuidado. Igual que un guerrero afila su espada con una piedra de afilar. Durante el día tendrás que conseguirme los ingredientes de máxima calidad. Vale. No, venga, vamos a empezar ya el lío. Yo no quiero charlar más con esta gente. Entonces, ¿cómo se llama el protagonista? No sé cómo se llama. Dave, claro, se llama Dave. Dave the Diver. Dave, ¿qué significa Diver? No, no puedo. Tengo que averiguar. Cromwell 1111. Comenta, se ve que Bancho es japonés, del mismo Japón capital. Japonés. Cromwell 1111. No parece. Comenta, buceador. ¿Buceador es Diver? ¿Estás seguro de eso? No me extraña. Buceadora o buceador. Pues muy bien. No me está engañando. Bueno, puede que no hable de su vida, pero este tío puede pasarse toda la noche hablando sobre sushi. No había visto a Bancho tan entusiasmado desde el incidente. Me alegra verlo así. Incidente. Quizás no debiese haber sacado el tema. Bueno, de todas formas, necesitamos más ingredientes. Así que primero ve a por siete patas. Misión actualizada. A ver. No tenemos un menú ni nada, tampoco veo yo que haya mucha gestión. Vamos a pescar. Pez payaso. Un bar de sushi y la fosa. Las hembras son más grandes que los machos. Una información que necesitaba. Muy bien, venga. Reparación de Bancho de sushi, consigue 100 de oro. Y prepara no sé cuánto. Tengo el cuchillo, que todavía no usa el cuchillo. ¿Cuchillo para qué será? Vale. Voy a buscar pececitos. Pececoide. Hostia, ¿esto se come? Esto no se come, ¿no? No se come. Cuando el oxígeno que tengo. ¿Dónde está el oxígeno? Ahí está. A la izquierda. Inferior Cromwell izquierda. 1111. Comenta 80. Cromwell 1111. Comenta izquierda. Oh, tío, qué difícil, ¿no? Me cago en la leche. ¿Cuánto estoy? La salud que tengo, ¿cuál es? Pero sí que no. Me cago en la leche. Pero bueno, los pringados estos. Espérate, yo creo que puedo ya. Ahí. Ahora sí. Hostia, con este no puedo. Vámonos de aquí. Corre. Con el pringado este, ¿no? Me tenía que haber ido. ¿Eh? Ah, que te va a dar espacio. Vale. Que eso no me lo han contado. Se va porque sabe que está jodido. Cromwell 1111. Comenta, tiene pinta de que tienes que pescar con tiento. ¡Oba! Espérate, necesito oxígeno. A ver si puedo recuperar oxígeno. A lo mejor saliendo. Supongo yo que podré bajar, ¿no? Otra vez, una vez que recupere. Con aliento.
Buceo 1, sábado, 21 grados. Será importante eso. Tiempo, captura, pez león, colorado. ¿Cuánto vale eso? No lo sé. ¿10? Pues muy caro, ¿no? El león colorado. Vamos a Venga. Vamos por otro. Son 7 piezas. Hay que buscar pececitos que sean más Cromwell sencillos. 1111. Comenta, es un pez luchador de esos. Y yo tuve. Así me los vendieron como 8 años por ahí, que los vendían muchos peces de estos que se picaban, no me acuerdo cómo se llamaban. Siempre nos vendían la pareja. A ver si puedo pillar a estos pececillos. Vale. ¿Eso qué es? Un erizo. No se puede pillar eso, ¿no? No, no puedo. Ya, no me había dado por usar. Vamos por esta zona. Bueno, ese pillado. Voy a pillar esto. ¿Cómo se llamaban los peces estos que se peleaban entre ellos? Se pegaban picotazos, ¿eh? No duraban nada. Era como esa, por supuesto que no era como esa. No me acuerdo cómo se llamaban, pero eran muy bonitos. Y se pusieron como. Mierda. Fíjate, yo quiero un blanco de esto. Ah, está. Y este también me lo voy a pillar. Ay, muy bien. Fusilero. Ahsoka barra baja el barra baja grande. ¿Escalares? Comenta escalares. ¿Escalares se llamaba? No, yo no sé, es que tampoco los nombres les ponen aquí, eran inventados. Pero se pusieron un montón de moda. No me acuerdo cómo se llamaban. Tienen un nombre que hace muchos años. Y no puedo pescar eso. Vea otro. No me acuerdo del nombre. Escalares no me suenan, pero a lo mejor es un nombre técnico. Y claro, le llamaban peces luchadores, pero eran porque se mataban. No nos vendían machos, aunque más de una vez, porque todas las semanas, era semana sí, semana no, algún pececillo pillo. Algún pececillo, ¿eso qué es? Ahsoka barra Algún baja el barra baja pececillo grande. Comenta a no luchadores no. pero tienen un nombre, una cosa Ahsoka así. barra baja el barra baja grande. Sí, que son muy. Comenta son Pues será territoriales. lo que tú dices, serán. Serán. Hostia. Serán escalares, ¿no? Es su nombre, pero. Madera. Ah, que tengo que recoger materiales, no puedo. Necesito más espacio. Pero molaban mucho los peces. O sea, eran preciosos, tenían un color precioso. Pero se pecaban una. ¡Hostia! Perdón por las palabrotas, ¿eh? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Me he equivocado. Habrá que comprar mejor equipo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! Pues va. Pues molaban mucho esas peces. Espérate, a ver si pillo uno de estos. Mierda. Vete. ¡No! Ya mismo tengo que subir. Ya, esto grande no puedo. Ves, ballesta Picasso. Vale, me quedan 37. Está por aquí, ¿no? Vamos a pillar todo lo que podamos.
de sobra. Bueno, de sobra. Jugándonos la vida por... Ah, ¿no? No lo hemos conseguido. A ver si nos interesa el juego, ¿eh? Vale, parece que ha atrapado unos cuantos. A este ritmo nos forraremos en un periquete. Pero mire con él. Tendremos que darnos prisa para prepararlo todo. ¿Por qué no te diriges al bar de sushi? Prepara ingredientes de sushi. A ver. ¿Cuánto tenemos? Tiempo, 4 minutos, fusilero, pero... ¿Cuánto...? ¿No? $1,000. Me dice la cantidad y el nivel del pez, pero no. Es que son 6 monedillas. Finaliza el día y preparo todo para el banco de sushi. Por cierto, solo podrás bucear una vez por la mañana y otra por la tarde. Prepara los ingredientes antes de que sea la hora de cenar. Pero bueno. ¿Y esto cómo es? Pues sí. A ver ahora cómo seguimos con la mecánica esta que... ¿Cómo van esas preparativas? Creo que casi todo está listo. Genial, una apertura fantástica. ¿A dónde te crees que va? ¿No te lo he dicho cobrar? De hoy en adelante vas a ayudarme con el bar de sushi. ¿Cómo? No te entiendo. Cobra me dijo que alguien me ayudaría con el tema de los ingredientes del servicio. Dijo que yo solo tendría que cocinar. ¿Y quién va a hacerlo? Si no eres tú. Espera, yo nunca he trabajado en un restaurante. Los clientes van a llegar pronto. Te daré en cursillas para así que préstame atención. ¿Cómo? Pero bueno, Dave, niégate, cágate y vete de ahí. A ver, ingrediente número 4. Aquí puedes consultar el pescado, los cultivos, la salsa y el resto de ingredientes que tienes. Por ahora te basta con saber eso. Pásate luego y te contaremos. Pulsa C para cerrar la ventana. De acuerdo, te enseñaré cómo añadir los platos en el menú. Hostia, tú me estás complicado, ¿no? Ahí sí. Antes de mandar nuevas recetas de los clientes, hay que añadirlas al menú. Ahí sí. Existe una receta de sushi para el pescado que conseguiste antes, así que intenta añadirla al menú. Añade un plato al menú. Menú básico. Norimaki. Se han notado ahí. Sushi elaborado con algas, vinagre y wasabi. Este aquí, ¿qué hago? Lo arrastro. Menú de hoy. A ver, esto que hacer. Pero no me ponen sushi, pero esto que lo puedo manejar así yo como. Sushi de antifas, cola de tira. No tengo ni puñetera idea de cuál es mejor o peor. ¿Días qué? Toca el precio. O la cantidad de ingredientes que tenemos. Bueno, la pasta me la ponen, vale. Ahora de primero algo barato. ¿12? ¿Esto vale 12? Mejorar. Pero no entiendo. Venga, primero. Antías, cola de lira. Cantidad añadida. Sushi de... Pero, ¿cuánto? No puedo, ¿no? Bien, no parece muy difícil. Creo que sería más cómodo si pones los ingredientes en progresión automática. Comenta, tienes menos 100. Todo sería mucho más cómodo si pones los ingredientes en provisión automática. Te lo repito, solo puedes vender la comida que está en el menú. Si te quedas sin ingredientes, tendrás que cambiar los platos del menú u obtener más ingredientes. También puedes mejorar el sabor de los platos. Inténtalo cuando tengas los ingredientes suficientes. Son los ingredientes que has conseguido para llenar el menú todo lo que puedas. ¡Ahora! Vale, pero gestionar, pero este que yo he añadido, cambiar provisión automática. Cromwell 1111. Ha cambiado, ¿no? Comenta, añade otro plato. ¿Quieres iniciar la provisión automática de ingredientes? Sí, me ha dicho que lo haga. A ver, otro plato. De esto, es que no entiendo bien los emojis esos que hay ahí. 6 es la pasta, ¿no? 11, ¿qué coño? El picante.
Picante es 1. Y el número este de 10, ¿qué es? 10 de 1. No entiendo bien esos simbolitos. Máximo. Pero es que no llego a entender esto, que es por plato 1111. Número de pescado. Comenta el número de pescados. Sí, pero la cantidad máxima de qué, de cada plato. No lo sé. Venga, vamos a decir que sí. Y ponemos la provisión automática. No entiendo bien esto, pero bueno, yo de todo un poco. Hay que venderlo todo. Doncella, cantidad añadida. Supongo yo que esta es la cantidad que se gasta al día, ¿no? Supongo yo, no sé. Doncella. Sushi, pez, ballesta. De arrecife, tampoco te explican mucho más. Supongo yo que ya está, ¿no? Lo vamos a añadir y a tomar bien. Lo ponemos en automático y ya está. ¿Y esto qué es? Menú básico. Al cerrar los platos que sobren, se tirarán. ¿Cómo? Pero, ¿cuáles son los platos que se van a hacer? ¿Cuántos platos? ¿Qué cantidad? ¿Qué está la pasta? ¿Esto es lo que vale? 3, 6, 6 dólares, 7 dólares. ¿Y qué hay? 13 platos. A lo mejor me estoy pasando, ¿no? El menú es el, compran algo de aquí. Y este es el postre, el té verde. Y esto no necesita ingredientes. Venga, cerrar. Cromwell 1111. ¿Cuánto comenta tiempo pensé que la pinta de que el emoji es lo rico que está? Sí, pero ¿cuánto tiempo piensas quedarte ahí de pie? Bueno, pero me has puesto del 1 al 100 o del 1 al 10. Sirve bien una taza de té para calmar mi sed. Es la primera vez que sirves té. Sí, creo que solo ha servido refresco. Pero Dave, ¿por qué aceptas? Yo te enseñaré. Acércate a cobrar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me he acercado? Cromwell 1111. Coméntalo, están mangoneando. Hombre. Dice, acércate. ¿Será que me acerca este, no? Sirve la cantidad correcta. A veces los clientes te pedirán bebida. Usa ese para servir cantidad justa de ti. Son minijuegos. Me he pasado. Perfecto. Me he pasado, pero bueno. No, los clientes que beban té verde de clase buena superior pagarán más. Como esperaba, el té verde de Bancho es una maravilla. Ese té me ha abierto el apetito. ¿Tenéis algo de comer? Tan exigente como siempre. ¿Por qué no prueba a servirle algo de comida? De acá está ahí. Ah, vale. Puedes correr al servir comida. Utiliza Shift para desplazarte rápido. Ten cuidado con tu energía. La energía de esto, ¿dónde está? Dice que cambiaste el paquete de semana pasada, pero ¿en qué mundo? Déjame comprobarlo. Pobre, ni siquiera ha comido. Siempre anda distraído. La comida no puede usarse dos veces. Tendremos que tirarla. Eso de tirar comida me da mucha pena. En el banco sushi la comida jamás se reutiliza. El mismo plato no se sirve dos veces. Bueno, vale. Bueno, ¿dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? Ah, vale, que tengo que señalarla aquí. Pulsa. Oh. ¿Cómo? Vale, ¿qué es eso? La cura, es la cura, chica, no la veía. Parece que todo está listo. Hace mucho que no cocino para clientes. Estoy un pelín nervioso. No te olvides de pulsar E después de completar el menú para que el negocio abra. Muy bien. Los clientes pedirán platos del menú. No olvides añadir los platos al menú antes de que abra el bar de sushi. Yo no.
A ver esto cómo vamos. Vamos, niñata. Ah, venga. Sí. Cromwell 1111. Comenta, añade al menú. ¿Cómo que añade al menú? No, ya lo he añadido, ¿no? No, ya está añadido al menú. Esto es como un tupper. Vale. Ahsoka barra baja el barra baja grande. Comenta pero sin cerveza. No se ha ido. Madre mía, uy, se está enamorado. Dave, va a tener suerte. Ah, que le ha encantado, no está enamorado. ¿Qué es? ¿Coño es? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No me deja. ¿Qué estoy recogiendo las platas o qué? Cromwell 1111. Pero este hombre lo tiene. Comenta limpiar. Limpiar, pero que lo tiene martirizado este hombre. A esto me refiero, ¿qué es lo que te refieres? Le encanta, no está ni enamorado de Dave. Esta noche va a comer un rosco. Sushi de pez cirujano real azul. Ha ganado una llama del artesano. Ahsoka barra baja el barra baja grande. Comenta arroba Cromwell 1111, no está familiarizado con ese término. ¿Con qué término? Cromwell 1111. Multimillonario. Comenta jajajajaja. Piu, por fin he terminado el trabajo de hoy. Me duelen las piernas y la espalda. Usted es un poco torpe, pero no está mal para ser tu primer día. La próxima vez esfuérzate un poco. Cromwell supongo 1111. Que viniendo de ti ha estado un cumplido. Comenta limpiar. Lo limpia. En cualquier caso, un brindis por la apertura del banco de sushi. Es que yo no sé si eso es limpia, porque los demás platos no los he recogido. Solo limpio un bol de eso. Chaval, en mi casa, pues las comes en el suelo. Luego te mueres de alguna enfermedad, pero yo. Vale. Pero... ¿Y ese era mi barco? No, no. Era un barco de Amazon. Cromwell 1111. Comenta, era el de Amazon. Es de Amazon. ¿Eres tú quien ha estado buceando por aquí? Sí, eso creo. Era un tío con un aspecto más profesional, pero si estamos hablando por teléfono. Puedo oírte, ¿sabes? Como sea, ¿puedes hacerme un favor? No debería decirme primero quién era. Me llamo Eli y estudio biología en la escuela de posgrado local. He venido a investigar la zona tras recibir informes sobre anomalías. Supongo. Y que es lo que quiera. Me gustaría investigar la situación ecológica de la fosa azul. Primero necesitaré algas agar y estrella de mar roja. La chari. No es lo ideal tener solo un ejemplar de cada especie, mejor consigue dos de cada. Vaya tonito, me dan ganas de negarme. Tengo una recompensa, pero bueno, me da igual si no la quieres. ¿Una recompensa? Bueno, no me estaba negando en sí, solo me gustaría que me lo pidieras con más amabilidad. Mira, me da igual, date prisa, no perderás el tiempo. Porra. Contenido nuevo móvil. Puedes utilizar tu teléfono para acceder a diferentes tipos de contenido. Consulta tus misiones en Cromwell curso mucho 1111. Más. Comenta otra que lo mangonea. A ver. Llamada. Obra y gancho. Pues vaya, que no tiene mucha altada. Correo. Consigo un descuento de 10%. Creo que... Vale, son charraditas. Vale, no está guay el juego, ¿no? De música.
Reproduce. Entre gracioso este detalle. Bueno, una forma de meter ahí el menú. Minijuego, a ver, tendré minijuego. ¿Imaginas que me engancho a un minijuego del móvil? Paso del juego principal. O sea, ¿y qué hora es? La hora es importante en este juego. Quiero decir, ¿puedo estar buceando hasta que me canse? A ver, si me aparece la hora por algún sitio. Pone lo del oxígeno, pero no pone la hora. Entonces, ¿qué me puedo tirar aquí? Todo el rato. Pues. Cromwell 1111. No, ni hora, ¿no? Comenta si solo ¿Dónde? puedes bucear dos veces, uno por la mañana y otra por la tarde. Sí, pero puedo estar aquí todo lo que yo quiera. Cromwell 1111. Comenta la hora se ve en la superficie. Sí, claro. Pero como es una vez por la mañana y otra por la tarde, mientras yo recupere. Bueno, sí, te da razón, sí, bueno, sí. Pero te vamos a pillar unos cuantos de estos. Que yo ya no me acuerdo cuántas veces tengo que pillar. De estos pillé antes lo menos dos, ¿no? Quieto, quieto. Bueno, venga, vamos a bajar un poco. ¿Eso qué es? ¿Un tesoro? Lo quiero. Cromwell 1111. Una espada Comenta ojo japonesa. abajo. Cromwell 1111. Comenta hay una olla. Una olla. ¿Dónde? No, lo que hay es oxígeno. Me doy cuenta de que hay como oxígeno. Me ha pillado esto. No, Cromwell tengo que pillarlo 1111. despistado. Comenta pez globo. Mierda, a ver si lo puedo pillar. No, es que se infla. Necesitaré algo más potente. Doncella de hasta he pillado de unas cuantas, por lo menos. A ver, aquí hay otra cosita por aquí. Bate de béisbol, pero un bate de béisbol aquí abajo. O sea, ya me estoy pasando, listo. ¿Eso cae un tesoro? A ver, uy. Cromwell 1111. Comenta no lo has cogido, no iguala. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. ¿Lo podré pillar? No lo puedo pillar. Muy grandote. ¡Ey! Este no lo tengo. Ay. Mierda, me ha pillado. Vámonos, vámonos. Tenemos que irnos ya. Vámonos. No sé si he conseguido. ¡Hostia! Como no haya salida, muero. ¿En serio? Cuando te rescaten, solo podrás recuperar un objeto. A ver, es más caro de todo. ¿Cuál pillo? Doncella. Da igual, ¿no? Pues hasta que yo he empezado bien. Yo creí que me iba a dar tiempo. Un segundillo más. A ver, ¿puedo volver a bajar? Vale, muy buen regalo. Pues vaya. Vamos.
Vi un montón de peces horribles. No sería fácil bucear a mayor profundidad. No sea fácil. Me he fijado en que los peces de la fosa azul se han vuelto muy violentos. ¿Habrá algo que les esté irritando? Por cierto, ¿por qué no te lleva una pistola, además del arpón? Una pistola. Tengo un amigo que sabe mucho sobre ella. Te lo presentaré. ¡Guau! ¡Qué de tiempo, Cobra! ¿Quién es ese tipo con pinta ridícula que te acompaña? Perdona, pero no es muy amable por tu parte decirle eso a un desconocido. Soy Dev, buzo profesional. Interesante. Pensé que los buzos eran personas atléticas y musculadas. Tu existencia pone en duda lo que creía saber. Más pobre hombre, ¿no? Le dijo a sartén al cazo. ¿De qué va esto? Mejor que vaya a grano. Acabo de abrir un negocio muy interesante. Necesito. Total, la temporada 2 de esta. He descubierto una fascinante gran fosa azul. El terreno y la ecología de su interior varían cada vez que entra en ella. Lo extraño es que cualquier pieza de equipo que encuentre en ella se rompe cuando la saca. Me gustaría que nos fabricara un arma que pueda usarse en su interior. Ahora. Qué interesante, se podría decir, como fabricante de armas, has despertado mi curiosidad. Mi teoría es que a cualquier cosa que no esté hecha con materiales que se puede encontrar en la fosa azul se romperá. Sobre todo en las pistolas que cuentan con piezas de precisión. Sea, que tenemos que conseguir nosotros mismos los materiales en el mar. Dave, vas a tener que demostrar tus habilidades como buceador ante un experto como yo. No sé por qué debería demostrar mis habilidades ante ti. Tú dime qué necesitas. Como parece que no tienes ninguna pistola, empezamos por algo fácil. Creo que necesitaré una cuerda y un trozo de hierro. Lo has oído, ¿no, Dave? Entra a la fosa azul y consigue cuerda y un trozo de hierro. Por cierto, si a mitad de camino te quedas sin oxígeno, solo podrás volver con un objeto, no lo olvides. Me cago en la vaselina y no puedo pescar. A ver. Pero no puedo pescar, he recuperado un poco el tiempo perdido. ¿Y dónde le eché? A ver, ¿qué hay por aquí? A ver, ¿eso qué es? Cromwell 1111. Estrella de Comenta la mar. estrella de mar. Cromwell 1111. Comenta izquierda. A ver, ¿qué más hay por aquí? Cogida, cogida. Esto también, ¿no? Esto también había que cogerlo, ¿no? Ahí hay algo. Vamos a intentar no usar lo de correr. Aquí hay algo. Propulsor subacuático. Impulso con shift. Ah, qué guay. A ver, ¿esto se puede coger? Ay, duele. No creo que pueda coger erizo de mar con esto aguanta. Vale, tengo que comprar más equipo. Cuerda, ya tenemos la cuerda. Hierro, tenemos que conseguir hierro. Cromwell 1111. Comenta, ojo. Cromwell 1111. Comenta la presión. Cromwell 1111. Comenta, no bajes. Coño, pero subiendo no he conseguido bajar. Bueno, vamos a coger la cuerda. Era una de las cosas. Pero yo pensé que iba a poder bajar la presión. Se ve que el juego es realista. Dos muertes en las primeras dos inversiones. Pues no tengo ingredientes. No se puede abrir el restaurante, ¿eh? No has capturado ningún pez. No tengo nada. ¿Qué hace? No puedo bajar. No puedo bucear a la tarde. Pues solo queda esto. Cromwell 1111. Tiene pinta de Comenta, que tiene pinta de que a más presión, más gasto de oxígeno. será eso. Abrir el bate. Tengo ingredientes. Si no tengo ingredientes, ni tengo nada. No hay objeto en el menú. Claro, si es que no tengo nada. Lo he gastado todo. ¿Lo puedo cerrar?
¿Cuántas pasas tengo? ¿Dónde pone la cantidad que tengo abajo? Este tengo 6. Digo, de nar. Vamos a poner 3. Uno, no tengo nada más que uno. Tengo que pescar, ¿eh? El siguiente, como no pesque, me voy a comer. Vamos a abrir. No, ¿verdad? ¿Cómo no tengo que limpiar? Lo que hice antes, no sé lo que es, pero... Vaya, Dave, has obtenido 100 de oro. Buen trabajo. Esto te servirá para arreglar lo que está roto. Dame algo más de tiempo. Las reparaciones deben hacerse con cuidado. Espero que los clientes sigan viniendo. Bueno, lo hemos conseguido. Me han matado 2 veces, pero bueno. No sé si voy a llegar, está enfadado. Ya, lo hemos conseguido. Cerrado por hoy. A ver cuánto hemos conseguido. Hoy... ¿Qué significa esa barra? A ver, gasto. Sushi. Te parece cirujano, mejores ventas. Estos datos me sirven para algo. Beneficio 60. Ha ganado una llama de artesano.